Andrea llega gracias a Pantene, Supercat, nuevas delicias felinas, pruébalas. Gingisona B, el experto en dolor de garganta. Dextrotos, alivio rápido y eficaz de la tos. Paltomiel, el alivio natural para la tos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido? Porque además es lo que hemos escuchado, ¿no? Que hay familias que terminan entrometiéndose en una relación cuando se supone que la relación es de a dos, no de a tres ni de a cuatro. Y para Kiefer, Judith, la prima de Celestina, y María, la que ustedes el día de hoy, la hermana de Celestina, la que ustedes el día de hoy van a conocer, ellas dos han destrozado su relación. Para Kiefer, son ellas las culpables de que él no pueda ser feliz con Celestina. Y por eso es que él está aquí, porque necesita que lo ayudemos, vamos a ver si eso es posible, a recuperar al gran amor de su vida. Bienvenido, Kiefer, adelante, por favor, que ingrese Kiefer. Quiero contarles que Kiefer es de Tarapoto, de la selva de nuestro país. Hola, Kiefer, ¿cómo estás? Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Un gusto conocerte. No, el gusto es mío, más bien, gracias por la confianza. ¿Qué ha pasado, Kiefer? ¿Es cierto que quieres recuperar el amor de Celestina? Sí, yo estoy acá, quiero recuperarle a Celestina, porque la verdad yo lo amo bastante, le quiero. Últimamente hemos tenido un problema y nos hemos alejado con ella, nos ha distanciado. Y quiero recuperarla por el amor que yo siento por ella. La verdad, yo a ella lo amo bastante, lo quiero. Y por ese motivo tenía que venir acá y quiero recuperarle a ella. ¿Y qué impide que ustedes estén juntos? Bueno, ¿quiénes impiden que ustedes estén juntos? Bueno, lo que mayormente su familia es más que todo, se mete en nuestra relación y no nos quieren ver juntos. Y siempre quieren vernos alejados desde que muy antes cuando yo le conocí a ella. Su familia siempre me dicen que yo soy, porque soy de la selva. Porque a ella siempre le dicen, ¿por qué te has metido con un joven que está de la selva? ¿Por qué no? ¿Y qué tiene que ser de la selva, de Tarapoto? Eso es lo que yo a veces digo, ¿no? ¿Por qué tienen que eso? Yo, por esa razón yo... Pero a ver. Igual tiene que haber algo, ¿no? A lo mejor ser de la selva, no sé, es un estigma, están estigmatizados porque eres de la selva, pero por algo, ¿qué es lo que dicen ellas? Me imagino que habrás preguntado, ¿y qué tiene que yo sea de la selva, no? Eso es lo que... Problema? No, por eso ellos dicen ellos que yo no sé porque soy de la selva, a mí no dice, ¿por qué no se meten con de acá? Y no, con no, pero ¿qué tiene que ver que seas de la selva? O sea, dicen que tú eres un qué, un hombre con qué tipo de comportamiento. Según ellos dicen, de la selva no les gustan bien y no les caen bien a ellos. ¿Por qué? Y uno, a eso me voy yo también a ese tema, porque no sé. Ah, yo quiero preguntarles eso, ¿no? Porque ¿cuál es el problema que uno sea de la selva? No entiendo por qué estarías estigmatizado. ¿Y quién eres tú, Kiefer? Bueno, yo soy... Si te puedes definir, yo te pregunto, ¿cómo eres tú? ¿Qué comportamiento tienes? Bueno, yo soy de la selva, soy de Tarapoto, en lo cual yo venía acá a trabajar, buscar motivo de trabajo, porque yo tengo un hijo de 4 años, ¿ya? Y él está conmigo, yo me separé con su mamá de él, y en lo cual yo quise venir acá a la selva, acá a Lima. Pero tú eres papá soltero, tú sí, viniste con tu hijo. Con mi hijo. ¿Y la mamá de tu hijo? Bueno, anterior, él está en la selva. Ya, ella. Pero, a ver, ¿tú viniste aquí a buscar trabajo o tú vienes aquí porque tú te enamoras de Celestina y la conoces? Sí. A ver, cuéntame entonces la historia completa. Bueno. Entonces, ¿tú la conociste por redes? Yo le he conocido con redes, sí. Le conocí de ella, bueno, me enamoré de ella, nos hemos conocido. Pero a ver, ¿la conociste por Facebook? Por Facebook le conocí. ¿Cómo así? Cuéntame, ¿cómo así la encuentras en el Facebook? Bueno, a ella le conocí cuando siempre estaba en mi Facebook y yo entraba así, quería tener amistades, ¿no? Y de esa manera yo, le vi a su foto así en el Facebook y... Ya, entonces tú vienes por ella, el motivo es por ella. Tú allá me cuenta el equipo de investigación que tú tuviste una ruptura amorosa, una decepción amorosa. Sí. ¿Quién es esta mujer? Bueno, su mamá de mi hijo, ¿no? Cuando ella ya tuve su pareja, yo, o sea, tuve ese, o sea, veía cuando ella ya publicaba sus fotos, ¿sí, no?
Yo ¿Ella te dejó por otro? Sí, sí, ella ya estaba conociendo a otra persona. ¿Cuando estaba contigo? Contigo. A ver, para ser más claro, ¿te fue infiel? Sí, ¿Me respetas? No lo haces, Kiefer. No lo haces. Anteayer te encontré el celular, como lo dices a la chica. ¿Tú qué crees que no me duele? ¡Me duele! ¿Por qué si dices estar enamorado de ella? ¿Por qué coqueteas con otras mujeres a través de las redes sociales y les dices amor? Yo siempre decía, siempre a mi sobrina, a mis primos, yo siempre así les digo yo amor. Tienes 5 Facebook. 5. Y además tú lo conociste por Facebook. Sí. Entonces tú sientes que él es un hombre que no te ha valorado, sientes que es un hombre que no te ha respetado. No, Andrea, él no me respeta. ¿Qué es lo que has encontrado en las redes sociales? ¿Qué le dice amor aquí? A las chicas. Mi prima dijo que se iba a separar, pero no, pues no se separó. Tras noches va en el hombre, ¿no? Va en el hombre a dormir. Tú sabes que lo que hace eso a mi hermana, ¿cierto? ¿Te das cuenta? ¿Qué haces? Nada más. Mira, estás humillada a mi hermana y si haces el debut, que no, no, que un santito. ¿Cómo estaba antes? Antes, cuando estaba con esa Andrea, se vestía, parecía que era mi hermana. ¿Cómo se vestía? A ver, todo parece una ancianita, parece loca, todo ropa, todo sucia, todo despeinada. No, no parecía mi hermana. ¿Fuiste feliz alguna vez con él? Sí, lo fui. Sí, lo fuiste. Pero mató todo eso. Sus insultos, humillaciones. Todo el amor que yo sentía por él fue muriendo poco a poco. Esta no es la historia de amor romántica que Kiefer al inicio nos dijo. Él como llega, él llega aquí, un hombre tranquilo, ¿no? Que viene aquí a recuperar el amor de su vida. Así comenzó esta historia. Eres tóxico, eres muy tóxico, eres tú. Yo lo que quiero es siempre he pedido a él que cambie. Pero métete algo aquí, tú no vas a cambiar a nadie. Nadie tiene el poder de cambiar a otra persona. ¿Tú me respetas? No lo haces, Kiefer. No lo haces. Anteayer te encontré el celular, como lo dices a la chica. ¿Tú qué crees que no me duele? ¡Me duele! ¿Por qué si dices estar enamorado de ella? ¿Por qué coqueteas con otras mujeres a través de las redes sociales y les dices amor? Yo siempre decía, siempre a mis sobrinas, a mis primos, yo siempre así les digo yo amor. Tienes 5 Facebook. 5. Y además tú lo conociste por Facebook. Sí. Entonces tú sientes que él es un hombre que no te ha valorado, sientes que es un hombre que no te ha respetado. No, Andrea, él no me respeta. ¿Qué es lo que has encontrado en las redes sociales? ¿Qué le dice amor aquí? A las chicas. Mi prima dijo que se iba a separar, pero no, pues no se separó. Tras noches va en el hombre, ¿no? Va en el hombre a dormir. Tú sabes que lo que es hacer eso a mi hermana, ¿cierto? ¿Te das cuenta? ¿Qué haces? Nada más. Mira, estás humillada a mi hermana y si haces el debut, que no, no, que un santito. ¿Cómo estaba antes? Antes, cuando estaba con esa Andrea, se vestía, parecía que era mi hermana. ¿Cómo se vestía? A ver, todo parece una ancianita, parece loca, todo ropa, todo sucia, todo despeinada. No, no parecía mi hermana. ¿Fuiste feliz alguna vez con él? Sí, lo fui. Sí, lo fuiste. Pero mató todo eso. Sus insultos, humillaciones. Todo el amor que yo sentía por él fue muriendo poco a poco. Esta no es la historia de amor romántica que Kiefer al inicio nos dijo. Él como llega, él llega aquí, un hombre tranquilo, ¿no? Que viene aquí a recuperar el amor de su vida. Así comenzó esta historia. Eres tóxico. Eres muy tóxico, eres tú. Yo lo que quiero es siempre he pedido a él que cambie. Pero métete algo aquí. Tú no vas a cambiar a nadie. Nadie tiene el poder de cambiar a otra persona. Si te pica la garganta, te duele al pasar la saliva, si estás ronco o se te va la voz, es decir, si estás afónico, o si tienes esa tosecita que fastidia, usa gingisona B en spray. Gingisona B en spray ataca directamente la zona irritada, desinflamando la garganta y aliviando el dolor de manera rápida y efectiva. Con gingisona B en spray, el malestar de garganta ya no será un problema. Gingisona B, el experto contra el dolor de garganta, y recuerda que gingisona B en spray es de calidad europea. Y no nos quieren ver juntos. Y siempre quieren vernos alejados desde que muy antes cuando yo le conocí a ella. Su familia siempre me dicen que,
que yo soy porque soy de la selva. Porque a ella siempre le dicen, ¿por qué estás metido con un joven que está de la selva? ¿Por qué no te... ¿Y qué tiene que ser de la selva, de Tarapoto? Eso es lo que yo a veces digo, ¿no? ¿Por qué tienen que eso? Yo, por esa razón yo... Pero a ver. Igual tiene que haber algo, ¿no? A lo mejor ser de la selva, no sé, es un estigma, están estigmatizados porque eres de la selva, pero por algo, ¿qué es lo que dicen ellas? Me imagino que habrás preguntado, ¿y qué tiene que yo sea de la selva, no? Eso es lo que... No, por eso ellos dicen ellos que yo no sé porque soy de la selva, a mí no dice, ¿por qué no se meten con de acá? No, no, otros. Pero ¿qué tiene que ver que seas de la selva? O sea, dicen que tú eres un qué, un hombre que, con qué tipo de comportamiento. Según ellos dicen, de la selva no les gustan bien y no les caen bien a ellos. ¿Por qué? Yo no, a eso me voy yo también a ese tema, porque no sé. Ah, yo quiero preguntarles eso, ¿no? Porque ¿cuál es el problema que uno sea de la selva? No entiendo por qué estarías estigmatizado. ¿Y quién eres tú, Kiefer? Bueno, yo soy... Si te puedes definir, yo te pregunto, ¿cómo eres tú? ¿Qué comportamiento tienes? Bueno, yo soy de la selva, soy de Tarapoto, en lo cual yo venía acá a trabajar, buscar motivo de trabajo, porque yo tengo un hijo de 4 años, ¿ya? Y él está conmigo, yo me separé con su mamá de él, y en lo cual yo... Quise venir acá a la selva, acá a Lima. Pero tú eres papá soltero. Tú sí. Viniste con tu hijo. Con mi hijo. ¿Y la mamá de tu hijo? Bueno, anterior, él está en la selva. Ya, pero, a ver, ¿tú viniste aquí a buscar trabajo o tú vienes aquí porque tú te enamoras de Celestina y la conoces? Sí. A ver, cuéntame entonces la historia completa. Bueno. Entonces, ¿tú la conociste por redes? Yo le he conocido con redes, sí. Le conocí de ella, bueno, me enamoré de ella, nos hemos conocido. Pero a ver, ¿la conociste por Facebook? Por Facebook le conocí. ¿Cómo así? Cuéntame, ¿cómo así la encuentras en el Facebook? Bueno, a ella le conocí cuando siempre estaba en mi Facebook y yo entraba así, quería tener amistades, ¿no? Y de esa manera yo, le vi a su foto así en el Facebook y... Ya, entonces tú vienes por ella, el motivo es por ella. Tú allá me cuenta el equipo de investigación que tú tuviste una ruptura amorosa, una decepción amorosa. Sí. ¿Quién es esta mujer? Bueno, con su mamá de mi hijo, ¿no? Cuando ella ya tuve su pareja, yo, o sea, tuve ese, o sea, veía cuando ella ya publicaba su foto, así, ¿no? ¿Y ella te dejó por otro? Sí, ella ya estaba conociendo a otra persona. ¿Cuando estaba contigo? Contigo. A ver, para ser más claro, te fue infiel. Sí, exacto. Te fue infiel con otra persona. Y sí me hizo infiel ya, pues, y ha hecho su vida. ¿Y cómo así volviste a creer en el amor? Bueno, yo me sentía un poco medio imprimido, o sea, me sentía o sea, como supiera que ya no, tenía ese... Tenía, no sé, me desesperaba cuando a ella yo le veía que publicaba sus fotos, así. Tienes dos tatuajes aquí que me llaman la atención. En uno tienes, el de acá de la izquierda. Es un flechazo. A ver. Es un... Dice, a ver si lo pueden ver, dice, te amo. Es como una, claro, es una flecha atravesando un corazón. Eso, sí. ¿Por qué te lo...? Bueno, de acá le hice cuando yo ya me separé con su mamá porque le extrañaba, ¿no? Ah, a ver, entonces, miren que me llama la atención, ¿no? No sé si ustedes normalmente un tatuaje uno se lo hace por una demostración de amor, pero tú te lo haces cuando te das cuenta que ella te había sido infiel. Sí, bueno. Como una demostración de tu decepción, amor, de tu decepción, sí. De tu dolor. Sí, así yo me he hecho acá también. ¿Y ese beso? Acá en el beso o el hecho, cuando escuchaba la canción de Baby Boy, Bésame Fuerte. A ver. Esta canción te encantaba, esta canción te gustaba tanto, que tú dijiste, no, me gusta la canción, Bésame Fuerte, y te haces un beso en el cuello. Sí, así yo le hice eso a cuando... A ver, para verlo. Ese beso cuando estaba en el ejército, tenía 15 años, yo me fui al ejército de 15 años. Ahí justamente están las fotos, para que ustedes lo vean, las fotos cuando él estaba recluto, cuando te reclutaste en el ejército. Ya, ¿qué? ¿Cómo es la vida, no? Porque uno va conociendo a las personas poco a poco y lo único que a mí se me ocurre es
Tú cuando amas, amas intensamente, eres un hombre que ama demasiado. ¿Cómo te describes tú? Bueno, yo como te digo, desde muy antes, a mí siempre me gustaba la canción y yo tenía que hacer eso en el ejército pensando, ¿no? Y siempre me gustaba esa canción y cuando era muy niño siempre me gustaba porque me encantaba la canción. Ya, pero un beso representa más que una canción. Tienes el beso, tienes una flecha atravesando un corazón, dejas todo en tarapoto, coges a tu hijo y dices me lo llevo con tal de conocer al gran amor de mi vida que es Celestina, la que conociste por Facebook, te arriesgas. Entonces, eres un hombre, no sé, que ama demasiado. Soy apasionado. Apasionado. Intenso. Sí, exactamente. ¿Tóxico también? No, apasionado, más así, tóxico. ¿Tóxico no? No, tóxico no. Ingresa Celestina, vamos a conocer a Celestina, vamos a conocerla. Hola Celestina, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Qué guapa, gracias por venir. Gracias. Gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muy Hola. Bien. ¿Cómo estás, Celestina? Estoy escuchando lo que dice, lo que cuenta Kiefer y dice, yo vengo aquí a darlo todo, todo. Todo por el amor de mi vida. Él dice que el amor de su vida eres tú. ¿Tú crees eso? Eso dice él. Sí, por eso te pregunto. Si de verdad él me quisiera, por las redes sociales no estaría hablando con otras mujeres. No estaría diciendo, mi amor, te amo, te quiero estar contigo. No estaría diciendo eso. Cuando uno quiere a una persona, se respeta. Por supuesto que sí, ellos han terminado hace 2 semanas, recién. Y él dice, quiere recuperarme. ¿Me vas a recuperar así como estoy? ¿Como era antes? ¿Quieres que me vista así? ¿Estás seguro? Sí. No me decía que era vieja. Cristina. Espérate, no. Retrocede un ratito y vamos a ver primero si ella quiere volver contigo. A ver. Vamos a entender bien esta situación. Porque claro, acá lo que yo estoy comenzando a sentir, imagino que ustedes también en sus casas, esto no es tampoco tan romántico como uno pensaba. Entonces, lo que a Celestina le molesta, tú nunca no te vistes así. Yo me vestía. ¿Y qué pasó? Cuando llegué a estar con esta persona, cambié todo. ¿Por qué? Me lo prohibía. ¿Cómo que te prohibía? No quería que me ponía chores, faltas. No quería que me maquille. Cuando me maquillaba me decía que era como una p***. Dejé de hacer todo por él. Yo antes tenía mis otras redes sociales. Yo me ponía mis fotos todo sexy. ¿Cómo tú te sentías? Bien. Claro, no, me refiero a como tú te sentías en ese momento. Yo me sentía sexy. O sea, yo cuando era sola, era una mujer liberal, así alegre. Libre. Libre, que nadie me controle, que me diga, ¿sabes qué, Celestina? ¿Por qué te ríes? Celestina, ¿por qué estás hablando con esa persona? No. Y ahora no, con él me controla en todo. Me decía, ¿por qué hablo con esa persona? ¿Por qué tienes amistades con esas personas? Por él dejé de tener amistades, solo familia. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto? Sí, una parte sí, yo sí le decía, ¿no? O sea, yo le decía a ella, cuando era más, o sea, más tiempo con ella, yo a veces me sentía como supiera que, como que alguien le está, o sea, molestando, ¿no? Pero no, como te digo, no todo eso yo le prohibía todo. Hazle recordar a él lo que te prohibía. Díselo a él. Díselo. Él me prohibía diciendo tú me decías, no quiero que tengas amistades, no quiero que te maquilles, no quiero que te vistes así. Querías que yo me viste como una vieja, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y ahora, como tú quieres recuperar, ¿me vas a recuperar así? Sí. ¿Tal como soy? Yo siempre te he dicho, Celestina, pero siempre me has prohibido. Yo te he dicho desde un principio, yo, Celestina, te amo tal como eres. Sí, pero lo decías. Yo te quiero mucho, Celestina. Tú eres bonita para mí y siempre te lo voy a decir en todo momento. Si tú te ves, si tú la aceptas o la quieres como ella es, estoy hablando de la ropa, porque yo entiendo que una pareja al final puede modificar algún tipo de comportamiento si es que a uno le duele algo. Eso lo entiendo, la gente puede cambiar por otra persona. Obviamente no en esencia. Algo que a ti te pueda molestar. Pero a ti te molestaba que ella se vistiera como ella se sintiera, digamos, así como está ahorita. No me molestaba. No, dime la verdad. Pues, a ver, no estamos para perder el tiempo acá. ¿Te molestaba o no te molestaba? Porque si no, ya no se pararía acá al frente y te diría, a ver, ¿quieres te gusto así? ¿Ahora me quieres ver así? Entonces, vamos a hablar con la verdad.
¿A ti te molesta que ella se vista sexy? No, porque... No, no te... ¿Entonces qué? ¿Ella está hablando cualquier cosa? ¿Lo que está diciendo es mentira? No me molesta. ¿Entonces qué te molesta? Bueno, yo como te vuelvo a repetir, anteriormente yo me sentía como más antes, yo siempre le decía, sí, no me gusta eso que te pongo. Sí, pero sí me decías, cuando yo quería hacer algo, me lo prohibías, o no me lo prohibías. ¿Cuántas veces me has hecho así? Me humillabas, me decías que yo era una vieja, que yo tenía cuerpo así. ¿Cuántos años tienes? 42. ¿Y tú tienes? 33. Entonces tú eres 9 años mayor. Sí, así es. Ya, ¿y tú le decías a ella que parecía una persona mayor? Una vieja, como dice. No, yo nunca le he dicho que es una vieja. ¿Y entonces, media, por qué tendría que decir algo? Sí, me decías. Yo nunca... En la selva me decías. Yo me humillabas en la selva, aquí, pero no mientas. Yo siempre a ella le dije, tú eres más mayor que yo. Pero yo nunca le dije, ¿sabes qué? Tú eres una vieja o no te quiero. No, nunca le he hecho sentir eso. Yo siempre le decía, tú eres mayor que yo, le he dicho un día. Esas historias pasan muchas veces. Seguramente tú la estás viviendo o tú la puedes haber vivido. Pero yo creo, y ¿sabes qué, Kiefer? Te quiero decir algo. Si tú has venido aquí al programa a pedir ayuda, porque tú has venido aquí, ¿para qué? Para recuperar el amor de la mujer que dices amar, ¿cierto? Sí. Para eso has venido acá. Entonces, se supone que si has venido aquí es porque nos tienes confianza. Entonces, si nos tienes confianza, tienes que empezar a aceptar los errores que puedes haber cometido. Porque si tú no los asumes, o no te haces responsable, o no te haces cargo de lo que tú estás haciendo o lo que has hecho, va a ser muy complicado que ella vuelva a mirarte nuevamente. Te voy diciendo, ¿eh? Así que cuando empiezas a hablar claro y aceptas los errores que has cometido, sí, o le mientes a ella misma, que ella te los está reclamando. Bueno, como te digo, yo acepto mis errores que yo he tenido, lo pido. También quisiera pedirte Di la verdad, Kiefer, di la verdad. No mientas, dime cómo me decías. No ocultes ya. Ya estamos aquí, di la verdad. Siempre, sí. Todo lo que tú me decías, di. Andrea, ¿me puedes poner una canción? Por favor. ¿Qué canción? De Amores Prohibidos, Corazón. A ver, vamos a ponerlo. ¿La tienen para empezar? La luz, por favor, me puede bajar. ¿Qué? La luz me puede bajar. ¿Que te baje la luz? Sí, por favor. Bajemos la luz. Quiere una atmósfera, entiendo, medio romántica. Vamos con... Celestina, por favor. Yo te amo y te quiero bastante. Quisiera bailar una canción contigo. Como siempre, Dios. Pero cambia. Quiere que yo baile contigo. Quiere que ruedes contigo. Cambia. Pero siempre me estás demostrando la misma persona. Yo no voy a ser la misma persona. Nunca me sale a favor mío. Por más que tus amigos salen, me dicen, con esa vieja, con esto. No. Tú sales a favor mío. No lo haces, Kiefer. Celestina, por favor. Ahora quieres hacer esto. Voy a cambiar, por favor. Cambia. Voy a cambiar. Pero no veo tu cambio. Sí, voy a cambiar. No veo tu cambio. Yo te amo bastante. Ven, vaya. Voy a cambiar. Yo te amo bastante. Siempre hemos bailado la canción que tanto. Te amo bastante. Yo no quiero perderte. Pues vamos a levantar la luz, por favor. Y lo que estoy sintiendo es que ella ganas de bailar contigo no quiere y tampoco la vamos a forzar. Además, el amor tiene que fluir y aquí no veo amor, al menos por el lado de ella. Al contrario, mírale la cara. Tú la invitas a bailar y ella está con los ojos llorosos. Entonces, a ver, acá no se trata, y sí te lo quiero decir, Celestina, acá finalmente tú eres la que decides si es que quiere volver con él, si no quiere volver con él, si eres feliz con él. Y entiendo que por todo el tiempo que han estado juntos ustedes dos, tú ni siquiera has sido tú. No, Andrea, él siempre me ha prohibido todo. ¿Y tú por qué te...? Me prohibía que viera a mis hijos. Me prohibía que llamara a mi madre, a mis hermanos. ¿Cómo cree que uno se va a regresar con él? Si yo que estaba con él por estos momentos, es porque llegué bastante a su hijo. Es por eso. Eso quiero saber. ¿Tú por qué permitías que él te dijera lo que tú tenías que ponerte, cómo tenías que vestirte, por qué? Cuando has estado con... ¿Tú en algún momento te enamoras? ¿Llegaste a enamorarte sí, de él? Lo amé. ¿Sí lo llegaste a amar? Sí. Cristina, por favor. Perdóname por todas las... Párate, por favor. Ponte acá. Muchas flores, mucho bailecito, ¿no? Muchas palabras bonitas. Pero lo real es que como hombre no te has comportado, ¿ah? Como hombre no te has comportado. ¿Con qué derecho tú crees que una persona
vuelve contigo cuando tú mismo crees que es de tu propiedad, a tal punto de decirle a ella cómo vestirse, qué ponerse, si tiene derecho a pintarse o no pintarse, a cambiar a una persona, a burlarte de la edad? Bueno, como te, yo como te digo, yo quizás si tenido, le decía, le prohibía, pero de burlarme yo de ella, no, no. ¿Sabes cuál es el gran problema con muchos hombres? Y vamos a hablar de los hombres como tú, que minimizan todo. Cuando una mujer te está diciendo en tu cara, mírame, mírame, cuando te hable vamos a mirarnos, tú y yo, nos vamos a mirar, ¿ya? Los dos. Tú y yo, para poder entendernos, así, mirándonos. Cuando una mujer que tú dices amar, te dice en tu cara, aquí parada, te dice, tú me has humillado, tú me has minimizado como mujer, te has burlado, mírame por favor, te has burlado de la edad, no haciendo mofa de que yo soy una vieja, humillándola, despreciándola, minimizándola. Cuando una mujer te dice, no has dejado que yo me vista como yo quiero, antes yo era libre, contigo no, contigo prácticamente me siento en una jaula. Cuando una mujer, mírame, cuando una mujer te lo dice en tu cara, entonces te lo está diciendo porque lo siente, porque es verdad, porque es real. ¿Y qué sucede con muchos hombres como tú? Minimizan esta situación, minimizan. Eso lo hace un hombre tóxico, un hombre que no valida los sentimientos de la mujer que dice amar. Entonces, deja tus flores al lado, ¿ok? Jeff, recoge las flores, por favor. Te lo pido, por favor. Llévate las flores, te lo pido. Gracias, Jeff. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Cuando una mujer te lo dice y tú no validas las emociones, es porque no la respetas. Si tú quieres estar aquí parado y quieres mírame, 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 vamos a mirarnos. Los hombres miran, las mujeres también miran, nos miramos, ¿ya? Cuando, si tú vienes aquí a tratar de pedirnos a nosotros ayuda para recuperar al gran amor de tu vida, empieza diciendo la verdad y validando lo que ella te está diciendo. Ella no se lo está inventando, no está loca, no es producto de su imaginación, no es que esté exagerando, no. Te lo está diciendo porque es verdad, porque si no, no estaría acá parada llorando. Si tú quieres volver con ella y si ella realmente quiere volver contigo, comenzando por ahí, ¿eh?, porque ella tiene que querer, entonces compórtate como un hombre, pues. ¿Sabes cómo se comporta un hombre? Asumiendo la responsabilidad, haciéndose cargo de todo, no de solo una parte, de todo. No decir, ah, bueno, en realidad no era tan así. Ah, bueno, no, no le decía, vieja, no, ella lo ha entendido mal. No, era un poco, pero no tanto. No, era todo, todo. ¿Qué has entendido de lo que te he dicho? Para ver si realmente estás aceptando. Acepto todos los errores que uno se comete, ¿no? ¿Cuáles son? Ahí ya díselos. Dile todos los errores que tú has cometido con ella. Sí, yo, Celestina, sí acepto mis errores, ¿no? Yo acepto mis errores, lo que yo te he dicho. Pero de aquí más por adelante no va a pasar eso, Celestina, por favor. ¿Qué errores? Dile uno por uno. Dile uno por uno. Si yo te he dicho así, si te he hecho sentir mal diciendo de vieja, eso no va a volver a pasar, por favor. Yo quizás te he dicho así, ¿no? A veces me sentía yo celos, así, a veces cuando yo iba a mi trabajo me sentía un poco celos, ¿no? Y siempre te llamaba pensando que es la forma correcta, total estaba haciendo la forma incorrecta. Y ya no va a volver a pasar eso, por favor. Yo a ti te amo bastante, quiero. Al bebé, a todos. Así, yo siempre, yo te decía, yo te quiero al bebito, a ti, te quiero tal como eres, pero pensaba que estaba haciendo cuando yo llamaba de mi trabajo diciendo, Celestina, ¿por qué estás así? Pero todo eso es mentira. Porque mira, cuando yo quería hacer algo o quería ver a mi hijo, me decías que yo iba a acostarme con su papá de mis hijos, ¿no? Y yo te dije varias veces, yo te quiero a ti, te respeto. Cuando yo quiero a una persona, yo respeto, te lo dije. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, Celestina. Y hasta ahora te respeto, a pesar de lo que eres tú. En cambio, ¿tú me respetas? No lo haces, Kiefer, no lo haces. Anteayer te encontré en tu celular, ¿cómo lo dices a la chica? ¿Tú qué crees, que no me duele? ¡Me duele! Te lo dije. ¿Y ahora vas a negar eso? Sí. ¿Y qué me has dicho ayer? Por WhatsApp. Todo eso es tu palabra que cree que no me duele a mí. ¿Por qué si dices estar enamorado de ella, por qué coqueteas con otras mujeres a través de las redes sociales y les dices amor?
Eso quisiera yo saber. ¿Por qué le dices amor a otras mujeres? Bueno, yo siempre les, yo de amores, yo siempre decía, siempre a mis sobrinas, a mis primos, yo siempre así les digo yo amor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que has encontrado en las redes sociales? ¿Qué le dice amor a quién? A las chicas. Hay una chica tal Nadia, algo así se llama. ¿La conoces a Nadia? ¿Es tu sobrina, tu prima? No, yo no les conozco. En mi Facebook que yo tengo. Tienes 5 Facebooks. Cinco. Y además sí. Tú lo conociste por Facebook. Sí. Entonces, ¿tú sientes que él es un hombre que no te ha valorado? ¿Sientes que es un hombre que no te ha respetado? No, Andrea, él no me respeta. Que ha pretendido cambiarte. Exactamente. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes? 1 año y 6 meses. Entonces, tú decides terminar porque ya estabas cansada. Sí, pero además, es. Tú tienes un hijo. Sí, tengo un hijo. Un hijo al que él le ha puesto el apellido. Así es. Entonces, para la ley, él es el papá. Sí, prácticamente, sí. Y tú a la vez estás criando al hijo de Kiefer. Sí, su hijo de Kiefer. Tú sientes, a ver, dime algo, porque tú sientes que el hecho de que la expareja, la mamá del hijo de Kiefer, como él dice, pero no me consta lo que él cuenta, le ha sacado la vuelta o se fue con otro, esto ha generado en él una inseguridad tan grande que ahora él pretende tenerte solo para él, que tú no te vistas bien, que no te vistas sexy, que no te pintes. Digamos que él tiene miedo de que tú le hagas lo mismo que se lo hizo la expareja, que le hizo la expareja. Eso no le justifica. Si ella lo ha hecho, eso... No, te pregunto. ¿Tú sientes que es eso? ¿Que eso ha generado en él inseguridad? No. ¿Esta decepción amorosa que tuvo? No. ¿Tú sientes que ha sido así? ¿O que esta decepción amorosa, esta traición, te ha vuelto a ti un hombre celoso, un hombre inseguro? Algo así. A veces yo recuerdo eso, ¿no? Y a veces yo pienso... Que ingrese, por favor, Judith, que es la prima de Celestina. Y pienso que eso, pero... Pero no, yo no creo, porque Celestina ya, como te digo, Celestina es una mujer... Hola, Judith, perdón que te corte, Kiefer. ¿Cómo estás, Judith? Bien. Judith, para Kiefer, tú eres como una piedra en el zapato en su relación. Digamos que él cree que tú te entrometes en una relación que es de a dos. ¿Ya? ¿Esto es así, no es así? No, yo no me meto en su relación de ellos, ni ellos tampoco en la mía. A él, los días que no le dejaba plata a mi prima... ¿Qué es lo que hacía? Lo daba chaufa. ¿Yo qué es lo que hacía? Yo le daba víveres a mi prima. Yo le daba víveres. ¿Qué tiene que ver el chaufa aquí? No, o sea, los días que... O sea, él dice que yo me entrometo en su vida. Pero, o sea, no, pues no es así. Yo no me entrometo en su vida. No, es que tú eres chaufero. Sí, yo... Él trabaja. Yo, Andrea, yo trabajo. Trabaja siendo... Chaufa. De mí, que yo trabajo en pollería, ese es mi trabajo. ¿Qué platos haces? Chaufa, aeropuerto, combinados. ¿Qué más? Mostritos, pollo a la brasa. Mostritos es pollo, es una mezcla como el aeropuerto, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué tiene el mostrito exactamente? El mostrito lleva arroz, su pollo a la brasa y papa. Ya. Ese es el mostrito, que es uno de los platos más populares. Sí, más pedidos. Más pedidos. Y entonces, ¿qué es lo que a ti te molesta? Que él le lleve mostrito, chaufa, aeropuerto a tu prima, lejos de darle dinero, y que con eso diga ya, con eso está comiendo, eso es lo que... Ajá, mi prima dijo que se iba a separar, pero no, pues no se separó. Tras noches va en el hombre, ¿no? Va en el hombre a dormir. Ella, disculpa que te interrumpa, mira. Ella no se mete en esta relación, ¿ya? Yo no me... Acá el problema es entre tú y yo. No, Porque ella en qué momento me ha dicho, ¿sabes qué, Celestina? Vamos a la esquina. No. Celestina, vamos a la fiesta. No, últimamente. No lo hizo. Bueno. Al contrario, ella, cuando yo no tenía qué comer, ella me apoyaba. Y tú lo sabes. No, ¿por qué dices que ella se mete en esta relación? Hola, María. María es la hermana. María es la hermana de... Que se sienta al otro lado. Siéntate tú acá. Qué mala suerte de estar al lado de este varón. Sí. No vale la pena. Bueno, entonces lo que... Si no quiere estar al lado... Sí, es raro, ¿no? Normalmente, aquí hay dos partes. Y tú estás en el lado en el que no quisieras estar. Sí, sí, Andrea. Al lado de tu cuñado o tu ex cuñado. Pero no hay problema, vamos a cambiar. Ahora sí puedes ir en un lugar donde tú te sientas más cómodo. A ver, la idea es que acá todos se sientan en casa, que todos se sientan cómodos. María,
no te cae bien. No, Andrea. ¿Por qué? ¿Quieres decirle algo? Díselo a él. Lo tienes aquí al frente. Dile lo que te nazca del corazón. No sé por qué estás aquí. No sé qué cara tienes para estar acá. Mira. Tú sabes que lo que has hecho a mi hermana, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿Qué haces nada más? Mira, le has humillado a mi hermana y te haces el de un... Que un santito. Te haces un santito. No, mira, lo que pasa, yo mayormente cuando... Llegabas madrugada, le quitabas el ala a mi hermana, le humillabas. Últimamente, le dejabas, Andrea, semanas yo estaba viviendo sin comer. Con ella, Liz. A todos hijo le dejabas sin estamos comer. Viviendo nosotros. ¿Ya? Lo que pasa es que ellos se metían en nuestra relación que usted vivía. ¿Cuál relación? ¿Cuál se relación? ¿Cuál relación yo me metía? Se metían ellos. Si tú a mi hermana lo humillabas, ¿cuál relación vas a decir? ¿Ah? Últimamente, mira. Total, ellos también igual, a mi hermana. A su hermano, a ella le llevaban, yo cuando me iban. Salía con sus primas, A ver, yo les quiero explicar algo antes de seguir escuchando a María y a Judith. ¿Por qué estamos haciendo el programa el día de hoy? Esta en realidad podría ser tu historia. De verdad, de pronto tú me estás viendo en este momento y puedes estar viendo... ¿Te das cuenta, hermana? Mira, ahora estás bonita, hermosa. ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estaba antes? Antes, cuando estaba con esa Andrea, se vestía, parece no parecía que fuera mi hermana. ¿Cómo se vestía? A ver, todo parece una ancianita, parece loca, toda ropa, todo sucia, todo despeinada. No parecía a mi hermana, porque antes mi hermana se vestía así como estaba, toda hermosa chica, con su faldita, su polito, se maquillaba a mi hermana, y era bien linda como está ahorita. ¿Y tú sentías que era una mujer, que él la convirtió en una mujer, sí. La marchitó? Sí, le bajó moralmente a mi hermana. Ya, a ver, les quiero decir algo antes que continúen. Esta puede ser tu historia, ¿por qué? Porque hay muchas mujeres que lamentablemente, como bien dice María, de pronto tienen vida, ¿no? Tú la ves, es una mujer llena de vida y llega una persona a tu vida. Estoy hablando en el caso de Kiefer, llega una persona a tu vida que lejos de impulsarte a seguir adelante, de ser una mejor persona, y escuchen bien lo que les voy a decir, ¿eh? De ser una mejor persona, lo que hacen es marchitarte. Creen que de pronto tú eres de su propiedad. ¿Y qué es lo que hacen? Te encierran, como si fueras un ave enjaulada, te encierran en una casa, en un espacio, y simplemente no quieren que otros te miren. ¿Por qué? Porque son personas inseguras muchas veces, porque son personas tóxicas, porque son personas que tienen miedo que te vayas con otro, ¿no? ¿Y qué es lo que esto te genera? Una dependencia emocional. No es amor, no hablamos de amor. Es como una adicción. De pronto tú no entiendes por qué cambiaste, como ella, como Celestina. No entiendes por qué ya no te vistes como antes, ya no te maquillas, ¿no? Ya no sales de tu casa, ya no ves a tu familia, porque haces todo lo que el hombre te está diciendo. En este caso, Kiefer, es lo que está pasando el día de hoy. Claro. Uno va entendiendo la historia mientras va pasando el tiempo, que es lo que a ustedes les está pasando, ¿no? Uno empieza a ver la historia, conocer la historia, conocer todas las partes, y uno dice, ah, esta no es la historia de amor romántica que Kiefer al inicio nos dijo. Él llega aquí, un hombre tranquilo, ¿no? Que viene aquí a recuperar el amor de su vida. Así comenzó esta historia, que es lo que está pasando con él. Él dice, quiero recuperar a Celestina, quiero cambiar, quiero decirle que la amo y quiero que me ayuden ustedes. Pone una música bonita, pide que bajen las luces, ¿no? La atmósfera romántica. Pero en realidad no es así, pues, Kiefer. Y a veces la familia se involucra o se entromete, como dicen. ¿Por qué? Porque si es mi hermana y yo veo que está al lado de un hombre que lejos de impulsarla a cumplir su sueño, más bien lo que hace es encadenarla prácticamente en una casa, impidiéndole que se vista bien, que se arregle, que sea libre, obviamente tú como hermana te vas a meter, pues, te vas a meter, porque no quieres que a tu hermana la hagan sentir como si fuese un objeto que le pertenece al hombre, y es lo que está pasando, por eso es que la familia se mete. ¿Entiendes o no entiendes? Sí, Andrés, sí, sí. ¿Sí entiendes? Entonces lo hace porque la familia la quiere a Celestina, le quiere ver bien, y sienten que tú no le haces bien. ¿Te has preguntado por qué no le haces bien? No, mira, Celestina. Pregúntatelo, pues. Mira, Andrea, últimamente yo con ella estaba viviendo tranquilo, todo bien. ¿Qué ella, es tranquilo, todo bien? O sea, una relación estaba funcionando, todo normal. Tranquilo. ¿Cómo es tranquilo, todo bien? O sea, se estaba viviendo sin nada de problemas. Es de mentira, ¿quién? Sin nada de problemas. Sí, nos peleábamos, los discutíamos. Sí, ¿por qué? Porque tú siempre llegabas de tu trabajo y te decías, a ver tu celular, ¿con quién estabas hablando? Mira, Yo un día te he dicho, ¿sabes qué? Celestina, ¿con quién estabas conversando? Yo te reclamé, Celestina, ¿con quién estás conversando? Yo algo así te dije yo.
Yo un día que te he dicho, Celestina, ¿con quién estás hablando? Yo te quité el celular. Sí, yo te he quitado tu celular, te he revisado. No, no digo que no. Eres tóxico. Eres muy tóxico, eres tú. No. Yo, cuando te he dicho, a veces, pásame el celular, te voy a revisar. Nunca. En cambio, tú eres demasiado tóxico conmigo. Mira, Celestina, no, yo no soy tóxico, Celestina. Tú sabes muy bien. Yo quizás un día te he pedido, te he quitado el celular, pero como dices, en la pierna. ¿Hasta alguna vez ustedes? Hasta lo ha roto el celular. ¿Alguna vez ustedes el celular fueron felices? Mío, lo has roto este, Celestina, mi hija. Celestina, ¿alguna vez fueron felices? Porque hay un video, hay unas fotos, ¿no? Hay unas fotos de ellos dos juntos. ¿Fuiste feliz alguna vez con él? Sí, lo fui. Sí, lo fuiste. Pero mató todo eso. Sus insultos, humillaciones. Todo el amor que yo sentía por él fue muriendo poco a poco. ¿Qué sientes por él ahora? No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. A ver, yo lo que te quiero pedir es que te calmes, ¿está bien? Y que Kat se va a hacer lo que tú quieres hacer, ¿está bien? Sí, Andrea. ¿Nos damos un abrazo? Ven. Vas a estar bien, ¿ya? Mira, tienes a tu familia, tienes a tu prima, a tu hermana y seguramente a muchas personas más que te quieren. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de ayudarte. Lo que quiero es que tú te sientas confiada, te sientas segura y al final hagas lo que tú realmente quieres. Nadie tiene por qué decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Yo lo que quiero es siempre he pedido a él que cambie. Te voy a decir algo. Siéntense, por favor. Yo lo que te voy a decir es algo. Y algo que muchas de ustedes que están viendo el programa quiero que también lo sepan. Nadie, ninguna mujer puede cambiar a un hombre. Ni un hombre puede cambiar a una mujer, la verdad. Es que nadie cambia a nadie. Las personas cambian si desean cambiar realmente. No porque tú se lo digas, no porque le des una oportunidad. Tú no lo vas a cambiar. Y eso es lo que yo quiero que tú sepas. Siéntate, por favor, Celestina. La doctora Lisette López le va a dar una terapia a Celestina. Va a hablar contigo. Yo en un inicio, la verdad, es que había pensado, y se los quiero decir a ustedes, había pensado en una terapia incluso de pareja, pero aquí no sirve una terapia de pareja, la verdad. No sirve una terapia de pareja. Yo creo que la terapia la tiene que recibir Celestina para que ella misma vaya reconstruyéndose poco a poco, porque lo que siento es que ella está partida por dentro. Y eso es lo que tienes que preguntarte tú. Que ingrese el conciliador José Andrés Chumán. Buenas noches, conciliador. Al final, una mujer es la que decide. Una mujer poderosa, y es algo que siempre se los he dicho, es la que toma las decisiones para salir adelante. Buenas noches, conciliador. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Gracias, Andrea? Por haber venido. Buenas noches. Es cierto, al final uno decide si avanza o se queda en el lugar en el que está. Y yo sé, Celestina, que con la ayuda de la doctora Lisette López tú vas a poder avanzar. Y es una decisión que tú tienes que tomar. Pero métete algo aquí. Tú no vas a cambiar a nadie. Nadie tiene el poder de cambiar a otra persona. Se lo digo a ustedes, de verdad. A veces uno espera, y ¿cuál es la respuesta que siempre hemos escuchado? No, es que él me pedía perdón y yo pensé que iba a cambiar. Y así pasaron años y vivieron un infierno en una relación. Conciliador José Andrés Chumán, aquí sí hay algo importante. Celestina tiene un hijo y el niño lo ha firmado Kiefer. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Que quite los apellidos. ¿Tú no quieres tener ningún vínculo? ¿No quieres que tu hijo tenga un vínculo con él? Ya no. No, porque mi hijo tiene su verdadero padre. ¿Y por qué no le pusiste el apellido del verdadero padre? Porque yo, cuando estuve con él, él me dijo que mi hijo tiene que llevar su apellido. Si no llevaba su apellido, no le iba a llegar a querer como un hijo. ¿Tú te has dado cuenta todo lo que has hecho porque él te lo ha pedido? ¿Te has dado cuenta de eso? Todo lo que, mira, te dice, no quiero que te vistas así, te cambias. Te dice, no quiero que te maquilles, no te maquilles. Te dice, no quiero que veas a tu familia, no ves a tu familia. Miren, escuchen. Te dice, no quiero que le pongas el apellido a tu hijo, porque si no, no lo voy a querer como si fuese mi hijo. Y tú vas y permites que él firme a un niño que no es su hijo y le quitas el derecho a tu propio hijo de que lo firme su verdadero papá.
hice mal. En hacer eso lo hice mal. Yo me arrepiento de haber hecho eso. Debí ser fuerte y decirle, ¿sabe qué? No. Que lleve su verdadero apellido de su padre. Pero no lo hice. ¿Y el papá de tu hijo quiere asumir la responsabilidad? Lamentablemente, él también cuando estuve embarazada, a los primeros meses, él lo negó. ¿Pero hoy quiere? Si él... No sé nada de eso. Pero hasta traté de comunicarme con él. Me ha bloqueado su Facebook, todo. Ya, pero digamos que tú quieres hacer las cosas bien. Sí, señor. Andrea. Sí, Andrea. Tú quieres, digamos, arreglar el problema que tú misma has provocado. Sí, Andrea. Perfecto. ¿Tú qué quieres, Kiefer, con respecto al niño? Porque el niño lleva tu apellido. Bueno, yo lo que quiero es que le voy a retirar el apellido. Ah, ¿tú también quieres? Sí, también estoy. ¿Y tú por qué? Bueno, porque yo no, como te digo, no soy su papá verdadero. Pero antes tampoco lo era, si tú querías firmar al niño. Sí, ¿qué ha cambiado? Pues, no, lo que pasa, lo que pasa a mí siempre yo quise cambiarlo porque la verdad yo pues no, el papá es yo prácticamente, yo a ella le he ayudado a esta bebé. Ya, pero tú ya no quieres tener un vínculo legal. Bueno, siempre yo voy a estar con Celestina, siempre conversando por el niño, aunque quizás... No, tú ya no vas a estar conversando con Celestina por el niño, porque Celestina lo que va a hacer es entrar a una terapia y Celestina lo que tiene que hacer es ver por ella misma y Celestina lo que tiene que hacer es recuperar su autoestima, recomponerse, reconstruirse, porque lamentablemente tú con tu relación tóxica, con tu manipulación... lo que has hecho es destruirla a ella por dentro. Y eso tienes que entenderlo. Tienes que entender eso. Entonces, tú no te vas a acercar a ella porque ella no quiere. Porque ella no te va a cambiar. Si tú cambias ya por tu cuenta y tú realmente quieres recuperar el amor, se verá con el tiempo si es que ella desea abrirte la puerta otra vez. Pero mientras que te la tengas cerrada, tú no tocas la puerta. No la tocas. Conciliador, en el caso del niño, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Esencialmente tenemos que ver acá que él voluntariamente firmó al menor. Uh-huh. En este caso se ha resguardado el derecho a la identidad. Si el padre biológico aparece, él tendrá que impulsar las acciones pero si no aparece invalidatorias. Nunca... Él legalmente tiene que hacerse cargo de las obligaciones alimenticias. Pero ojo con algo, el contexto que ustedes tienen es de una violencia familiar que tiene que ser cegada. Hay indicadores de dependencia, hay otra situación que tiene que ser manejada a través de una psicóloga o un psicólogo y sucedáneamente sería necesario llevar a cabo el intento conciliatorio. ¿Para qué? Para buscar de alguna manera que de parte tuya, amigo, pongas un límite porque la ley establece que si vulneras ciertos parámetros, hay una ley de protección a las víctimas de violencia sobre la cual podrían recaer consecuencias respecto de tu persona. Lo que sí tendríamos que hacer, conciliador, es me gustaría que se reúna por separado con Kiefer y con Celestina para ver qué se puede hacer con el apellido de un niño. Finalmente, ni ella quiere que Kiefer lleve el apellido, ni Kiefer quiere... que el niño siga con el apellido. Yo no sé legalmente cómo se puede solucionar eso y buscar al verdadero padre. En todo caso, que el verdadero padre sea el que pide y diga, acá estoy yo quiero firmar a mi hijo. ¿Sabes lo que pasa, Andrea? Que ellos voluntariamente han establecido ese registro. ¿Entonces? Han afectado, en este caso, las reglas de buena fe con las cuales actúa la autoridad. ¿Y ya no se puede revertir? Es que uno no puede impulsar una acción de nulidad habiendo propiciado ese vicio. ¿Y entonces cuál tendría que aparecer el padre biológico y él impulsar la acción? Okay. Ya ven, no es fácil. No es fácil, ¿ah? Ahí está, no es fácil esta situación. Entonces, tienes que buscar al papá de tu hijo. Sí, yo conozco su casa de... Búscalo, Celestina, y nos buscas a través del equipo de investigación y de producción y vemos qué es lo que se puede hacer, pero es lo que te está diciendo el conciliador José Andrés Chumán, que él es el que más sabe aquí de leyes. ¿Está bien? Hay que pensar al final, hay que pensar. No le puedes poner el apellido de cualquier persona... de tu pareja, qué sé yo, porque simplemente se te ocurra, si tu pareja te lo diga, porque al final esos son los problemas. Esto no es un juego. Estamos hablando de la identidad de una persona. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Y a ustedes que me están viendo y que viven una situación como esta, a ustedes que son mujeres, que sé que muchas de ustedes me ven, decirles que nadie cambia a nadie y que nadie le pertenece a nadie también. Y que tú no puedes permitir que un hombre... crea que tiene derecho a hacer contigo lo que a él le da la reverenda gana, decirte cómo vestirte, qué no ponerte, maquillarte, a quién tienes que ver, con quién tienes que hablar, con quién puedes salir, con quién no puedes salir, porque prácticamente estamos hablando de una persona que cree que tiene el poder
de mantenerte enjaulada cuando tú realmente eres libre. Y nunca vas a cambiar a una persona. Por más que creas que esta persona va a cambiar por ti, eso es mentira. Esta es una historia de la vida real, una historia que te puede estar pasando a ti. Acá no vamos a propiciar de ninguna manera ningún reencuentro entre ellos dos, porque aquí no hay nada. De romanticismo, cero. Aquí no hay nada. Y ustedes lo acaban de ver. Ahora sí me tengo que despedir. Muchísimas gracias, gracias conciliador André. José Andrés Chumán. Gracias, Kiefer. Gracias, María. Gracias también Andrea. A ti, Judith. Andrea, lo único que te puedo, quisiera pedir es que le busquen a esa persona, Walter Herrera Inga. El papá de tu hijo. Exactamente. Yo quiero que él sea responsable de mi hijo, porque él varias veces no me ha negado cuando yo más necesitaba. Déjame ver cómo podemos ayudarte a encontrar al papá. ¿Está bien? Gracias, Celestina. Gracias. Gracias, cuídate Andrea. Mucho. Cuídate mucho y ahora sí yo me despido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.